Hola, muy buenas tardes, noche y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal, que es tu canal, que es su canal, es el canal de todos y el que le salga del higo verlo, aquí invitado está. Bienvenidos al capítulo número 19, creo que lo he puesto. No le he puesto título porque hasta que no los termino no sé cómo lo voy a titular, la verdad. The Ghost Recon Breakpoint. Espero que os guste. Yo me gusta, aunque sé que hay algunos matices que tienen que ir tocando. Bueno, bastantes matices, seamos sinceros. Vamos a intentar hacer una misión o un par de misiones esta vez y que vaya todo lo más decente posible. Que no perdamos conexión, que no perdamos la vida, que no perdamos nada, ¿vale? Voy a quitar lo que es mi intro. Daros las gracias a los que me vais siguiendo. De verdad, yo estoy flipando. Somos pocos, pero somos buenos y el que no lo quiera, que no me siga. Y ya está. ¿Vale, tío? ¿Estás enterado tú? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién eres, eh? Y para los que os suscribís con el Prime, oye, tío, esos son mis locos de la secta. Esos somos un grupo pequeñito de momento, pero convenido. O sea, que nos vamos a llevar de puta madre. Daros las gracias a todos, de verdad. Voy a empezar. No me voy a enrollar más porque después me va a faltar tiempo para empezar la misión. Así que vamos a darle ya. A ver qué nos depara hoy. Espero que no nos depare bugs como últimamente. Cosa que mosquea. En octubre hay eventos y tal. Veo que están patrocinando también lo del War y tal, PvP, pero sinceramente, tío, juego de verdad, Breakpoint, no eres de PvP. Vamos a cogernos el mío, que somos nivel 27. Tenemos una armadura de 50, lo que es el promedio, va haciendo el promedio. Espero que se vea bien. Si no, pararía el stream y le rebajaría un poquito la calidad. Tengo una misión. Bueno, mira, a ver. Vamos a mover. Un poquito. Bueno, veo que va decente. A ver. Aquí tengo una misión, ¿vale? Se me ha ido a tomar por culo la misión. La de los pilares no la voy a hacer. O sea, esta la voy a descartar. Esta, la de María, tío. ¿Cómo encontrar planos, tío? A ver. Llega al puerto de los canales. En la orilla. El Blues del Ícaro. Espérate. En la orilla de Long Isla, al sudeste. Vamos a ver. Llega al puerto de los canales. No será dónde estoy, tío. Ah, no, no, que esta era la jodida. Esta era la jodida, no, no, no. Vamos a cogernos una misión, como si no hubiésemos visto nada. Vamos a ver qué tenemos aquí nuevo. Esto. Vale. Esta. Y esta. Vamos a quitarnos lo de encima. Algo nuevo más por aquí. Esta, la de hablar, tío. Pero ¿cuántas veces tendría yo que hablar con la tía esta? Es que me va a mandar algo y no quiero hablar con ella. Quiero hacer una misión. Vale. Estaba haciendo la del tío este.
Localiza el refugio de supervivencia de Auroa. Montaña de Buena Esperanza. Vamos a ver si encontramos esto, tío. Me voy a marcar uno. Vamos a hacer una. Uno por uno. Ese lo he quitado. Este de aquí. Porque no lo puedo quitar si no lo quitaba. Vale. Vamos a mirarnos en el mapa. Y el refugio. A ver, ¿dónde está Buena Esperanza? Es esto. Al norte. Sí, que estamos al norte. Estamos por aquí. El refugio tendría que estar por aquí. Vale, así que es un refugio. Es un puto refugio. ¿Puede ser este? Puede ser. Podría ser. Mira, me voy a marcar esto, que no sé si va a ser esto. Pero ya que estamos, y vamos a aparecer aquí. Vamos a ver si es este. Misión por misión, poco a poquito. También una misión, yo... A ver, en experto. En experto, en extremo. Me lleva bastante. Lleva bastante tiempo. Vamos a ir a, para ahí, a ver si es ahí. Ni puta idea. Podría haber pasado por el tunelillo este, pero bueno. Creo que no venga un puto coche. Vamos a subir por aquí. Vale, escucho gente. Que me ve, ese. Agáchate. Aquí hay dos. Entonces, Rorg pisó algo y casi pierde la puta pierna. Era como una jodida trampa para osos, pero... Vale. No les voy a ni a coger ni la moto porque estamos... El refugio es esta... Bueno, sí, se la voy a coger. He mentido. La voy a coger. Hostia, ahí es la eléctrica. Nice. Así vamos viendo. Es un refugio, tiene que ser una puñetera casa pequeñita. O sea, es lo que yo entiendo. ¿Esto qué es? No me suena, ¿eh? Vamos a echar un vistazo aquí. Hombre, ¿esto es un refugio o un búnker? No sabéis si hay alguien. Sí. Que me lo veo. Corre. Corre para adentro, que no nos ve dentro. Ahí. No, esto es un búnker. Aquí no es. ¿Veis lo que quiero decir? Que tampoco es que te den muchas pistas. Bonus de experiencia, 41. Dime que das experiencia. No. Más 5, munición máxima. Más 5%, ¿eh? Este es interesante. Pero no me lo voy a poner. Porque yo busco lo de experiencia. Y si no es experiencia, de momento no lo quiero.
Vuelvo a tener un chorro de armas. Hostia, voy con esta, tío. Claro, que está... 20, 23... 27... Esta. Vale. Vale, pero aquí no es. Ya me ha quedado claro que aquí no es. Esto no es un refugio. Esto es un búnker. Refugios por aquí al lado. Sinceramente. Si nos dices que es Montaña de Buena Esperanza, no puede ser este lado. Lugar abandonado. Aquí hemos estado antes. Voy a volver para acá. Le voy a dar aquí. Pero es que ahí no es. Después miraremos por aquí. Tengo la moto arriba. A ver si puedo subir por donde he bajado. Uf. A ver si la puedo sacar de aquí, la puta moto. Espero que sí. Tira para atrás. ¿Puedo tirar para atrás? Venga, va. Vamos, vamos. No me toca la rueda. Mira para atrás. Ahora. ¿Dónde lo he marcado? Vale, tendríamos que ir rodeando. Estoy aquí, pues redondeando por la izquierda. Vale. Vamos a bajar. Voy por el camino. Me voy a encontrar algún coche. A ver ahí. O a estos. Ahí os quedáis. No, por la izquierda, tío, por la izquierda. Dios, qué pillazo, tío. Si es que ya te digo yo. Espérate, 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 espérate. Aquí hay una casa. Con una moto. No creo que vaya a ser aquí. Pero... por lo menos tiene información. No hay nada más aquí. Cojo la moto. Ah, bueno, esa caja ya la abriría. Estos me van a ver. ¡Me la subo! Que igual les da por coger. Vamos.
No creo que sea esta pocilga. Esto no es. Cuidado que igual los otros me siguen todavía. Este no es el sitio. Vale. Esto no va a ser. Es que era un refugio, o sea... Localiza el refugio de supervivencia de Auroa. Es de Auroa, ¿eh? No es de una tía, ¿eh? A ver si va a ser esto, tío. Hostia, tío, que está aquí, colega. Vale. ¿Me estás mandando este otra vez? Tengo la curiosidad... No, aquí no está, no se ve. Aquí no está, no se ve. Vale. Pues espérate, porque en vez de venirme con moto, voy a aparecer aquí y voy a ir para allá. Voy a ir bajando. Pero yo creo que he estado aquí, tío. Yo he estado aquí. No sé por qué... No he estado aquí. Es que se parecen todos un poco, ¿eh? Voy a marcar aquí. Y me voy a venir por acá. Quiero hacer la del tío, pero hostia, hacerla dos veces... No me parece muy lógico. Y la marca. Está en mi culo. Vale. Me suena la última, ¿eh? Sinceramente. Pero si el mapa no está despejado, es que no lo he pisado. O no lo debería haber pisado. Como sea un puto bug, me voy a cagar en todo, ¿eh? Cuestión tiene que ser esto. Vamos a dar un paseo. No, aquí no he estado. Nada más, sitio nuevo. Y parece que lo vayan a ejecutar a esta gente, ¿eh? Cuidado. Bueno, ahora me alegra un poquito más. Que veo que aquí no he estado. Vale, más o menos. No parece que haya mucha gente.
Reconoce la entrada principal con un dron. Entrada principal. Supongo que me quiere mandar aquí. Uno de los fugitivos ha huido hacia el lago. Vale. Que llega hasta el fugitivo, tío. Pues si lo habré visto. Es el pavo este, ¿no? Vale. Bueno, esto parece diferente. Vamos a ir... ¿Por dónde, tío? Porque vaya vueltón. Vaya vueltón me vas a hacer dar, ¿eh? Pero yo lo doy, ¿eh? Espero que no haya tiempo, porque como haya tiempo, voy a tardar un poco en llegar allí. Me voy a ir agachado. Voy a ir por fuera. Estamos con la niebla. Me da que si me pongo de pie me voy a resbalar. ¿O no? Para que no me haga la vida imposible. Allá hay otro franco. A ver cómo lo mato. Más cerca. No sé si habrá gente, me voy a meter por aquí. No sé si tengo tiro. No veo, tío. No veo un pijo, tío. Ahí sí te veo. ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Esta? Vale.
¿Qué estás? Por favor, soltadme. No, solo no. Quiero volver con mi familia. Si me dejáis ir, os juro. Hey, hey, relájate, ¿vale? Tío. No estoy con Sentinel. He venido a ayudar. Vete al infierno. Esto es otro de sus jueguecitos, ¿no? Ilsa Herzog, reina del patético. Dile que ya no aguanto más. Dile... Dile que... Agacha la cabeza y en silencio. Ven conmigo. Vale. Conozco un sitio. Vale. Pues venga. Te sigo. Ah, no. Que conoces un sitio, pero ¿dónde, tío? ¿Aquí? Vale, sí. Vamos para allá. Vente. Que igual cogemos... Vamos a coger la... ¿Te vienes? ¿Te subirías a la lancha, tío? A ver. Está un poquito fresquecilla el agua, ¿eh? Espera, 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 espera. Rellenar agua. Esto sí. Espérate, ¿eh? Ahora estoy contigo. ¿Ves cómo tengo lo del agua? Con tres. Vale. ¿Te subirías o no te subirías? ¿Dónde estás? Pavo. Ven. Vente. Ah, debe permanecer en tierra, tío. Pues ya me estás jodiendo, Encima delicado. Venga, vamos, tío. Eso quiere decir que me voy a tener que reventar a los que salgan por acá, ¿no? Estás viniendo, ¿no? Venga. Come on, man. No hay nadie. ¡Corre! Mira, 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 viene todo asfixiado, tío. Venga. Ah, abre. Ábreme la puerta. Que no estoy con Sentinel. Me llamo Nomad. Que no te enteras, colega. Vamos a desactivar una sección del perímetro de drones. La puerta trasera. Ella quiere que cerremos la puerta trasera. Ya. ¿Eres del equipo de seguridad informática? ¿De verdad trabajas con Jace? Él y yo tenemos intereses comunes. No tienes ni idea de lo que esa zorra sudafricana hace a la gente. Para que trabajen. Para que hagan lo que ella quiere. O piensen lo que ella quiera. O para conseguir una confesión. Hay gente a la que le impresionan sus habilidades. Oriente Medio, 26 de junio del 22. ¿Dónde está Fatsavi? ¿Dónde está Fatsavi? Joder, Bogan. Llevamos así días. ¿Vas a seguir hablando con él o vas a hacer algo? Vale, esto no parece que funcione. No sé qué puedo hacer. ¿Que no sabes qué puedes hacer? Ahora me doy entero. ¡Nakon! ¡Rankon! ¡Walker! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué haces, tío? Venga, déjale. No es legal romper piernas. Sabico Just. ¡Y vaya el que llamáis caja de Pandora! Mira, por favor. Ya sabe inglés y todo el cabrón. Ya está listo.
Creo que es hora de comer. La barbacoa. La barbecue. Oye, tío, sabes que no podemos hacer eso. Manda huevos. ¿Vas a venirme ahora con el rollo de lo que es legal o no? Joder, esto no es nada comparado con lo que pasaría si se lo entregáramos a un contratista. Trabajé con una hija de puta, una zorra rubia de Sudáfrica. Pff, le gustaba torturar. En la pava, en la pava. Pero te diré algo, conseguía respuestas. Eso sí que era una confesión. Maldito hijo de papá, Bogan, con sus malditas órdenes, el manual y el jugar a hacer política de oficina. ¿De verdad quieres trabajar con un mierda así? ¿No prefieres tener un contratista competente a tu lado? Bueno, no ha sido un mal día de trabajo. El mío poco hecho. Pero... estás cabreando... Ups. ¿Pero qué os pasa? Oye, os han asignado a mí. Sois mis matones con armas. Voy a decirte las cosas claras. Somos tus putas niñeras, no tus subordinados. Así que no te pongas en nuestro camino o te atropellaremos. Algunas personas que conocí estaban deseando trabajar con una mujer así. ¿Cómo te llamas? Carl. Me llamo Carl. Carl, tengo que entrar en esa prisión y salvar al resto de tu equipo. Imposible. Ese lugar era un refugio de supervivencia para catástrofes naturales. Es más resistente que Fort Knox. ¿Quién me puede meter? No lo sé. He oído quejarse a algunos de los soldados. El oficial al cargo del lugar vive en el distrito Antares. Era como un resort para empleados de Skell. No hablará. Bueno, cuando encuentre su dirección se lo pediré amablemente. Gracias. Espera. El código de las celdas. Solo Herzog y su... bueno, el tío que la ayuda. Solo ellos conocen el código. Voy a tener que ir a por el código. Por la prisión. Pero el sargento Ken, según los soldados, se iba a su puesto normal. Tú sabes mucho. Cuando te meten en ese agujero, te alegras de que al menos no te golpeen. No hablas, pero puedes escuchar todo. Gracias. ¿Tienes algún lugar seguro al que ir? No puedes ir a casa. Tengo amigos cerca de aquí. Ay. Vale. Carl está a salvo. Marcar. Llega al distrito Antares. Está señalado en el mapa táctico. Aquí. Nice. ¿Cuál me cojo? Este. Está un poco lejos, pero vamos a ir para allá. Vale. Está a 1 kilómetro. Bueno. Más distancia hemos recorrido. Escuchando ruidicillo, eso no me gusta nada, ¿eh? Prefiero ir por la playa. Y cargarme a estos. Son 3. Aquí hay un pavo.
3 y 3, 6. A ver si no se dan cuenta. Voy a acercar lo máximo. ¿Qué quieres tener? Vale. Aquí una cajita. Y ahora voy a por esos tres que me están llamando. Oh, mola. Métete, métete. Vale. Voy por estos tres. Bueno, están volviendo. Vale. Ya lo sé, no me lo digas más que zona 59. He cogido huevos. Mira que hay más. Vale. Investiga en el distrito de Antares para encontrar al director. Pregunta a los civiles de la zona comercial de la parte oeste de Antares. Pregunta a los civiles de la zona de bares de parte de este. Pregunta a los civiles. Vale, tengo que preguntar a los tres civiles. What the fuck. Venga, va. Espero que no me venga nadie por la playa, si no me van a pillar. Pero bien. Se tiene información, supongo que uno de los que tengo que preguntar es este. Aquí hay más. Este es otro. Y el tercero ya estaría ahí, creo. Mucha gente. Se tiene información. Vale, más o menos. Si me dejo alguno, ya me lo encontraré. Voy a meter aquí primero. Vale.
Qué enchivato. No sé si habrá más gente dentro, ¿eh? Vale, sí. A ver si me los cargo antes de que den la alarma. ¿Cruces? No. Tarde. Vamos para acá. Vamos a retirar un poquito. Me van a buscar por allá. Bueno, si me los atraigo a todos aquí a una zona, tampoco va mal. Que me los pueda cargar. A ver. Me han visto. Bueno, no pasa nada. Bueno, esto ya no pinta tan bien. ¿Has hecho polvo? Tenías visual, tío. Aunque era imposible, pero la tenías. Aquí más o menos hemos limpiado. Mira este. ¿Cómo se ha quedado? Como un niño durmiendo. Vamos limpiando por zonas. Que alguien tiene información. ¿Alguien me ha visto? ¿Quién me ha visto?
Vente para acá. Vente para acá. No, 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 no. Vente para acá, que me van a ver. Cabrona. No te asustes. Oye, estoy buscando al director de la oficina del Centro de Control de Riesgos Naturales. ¿Tienes idea de dónde está? Es lo que sé, básicamente. Agradezco tu ayuda. Vale. En el bar. Alguien me ha visto por aquí, ¿eh? No sé quién coño es. Me he dejado a alguien. ¿El bar? ¿What? El bar es esto, ¿no? Igual está dentro del bar el que me ha visto. No, esto no es un bar, tío. La puta. A ver, si me sales aquí. Ah, arriba, 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 arriba. Mira, no busco problemas. Hola, yo tampoco, tío. Hola, guapa. No tengas miedo. Busco al director del Centro de Control de Riesgos Naturales. He oído que suele estar por aquí. No parece su profesor de tenis. ¿Tengo pinta de estar aquí para jugar a algo? Pues no. El director vive cerca de la costa. El lugar no tiene pérdida y una piscina enorme. Y una bonita pista de tenis. Te lo agradezco mucho. Ok. Thank you. Voy a preguntar a este. Hey, hola. Estoy buscando información sobre algo. ¿Puedes ayudarme? Ya lo sabes todo, te lo prometo. Gracias por ayudarme. Venga, sigue comiendo, tío. Campeón. No quiero problemas. Vale, tiene una pista de tenis, dice. Ah, bueno, a ver esto. Sí, ya está visto. También. Vale, vamos a mirar lo de la pista de tenis. ¿Qué no es aquí? ¿Esto no es una pista de tenis? Ah, es que no lo puedo ver más cerca. Vamos a coger toda la información que podamos igualmente, ¿eh? Y la caja, todo lo que podamos coger. Me voy a encontrar a alguien de morros. Me lo estoy viendo venir. Ah, es el puto dron el que me ha visto. Vale. Alright. Igualmente me voy a meter en el otro sitio. No sé, espérate. Este no es muy buen sitio para mirar. Tiene una pista de tenis, dice. ¿Aquí diferenciaría si hay una pista de tenis? Vale. Me voy a tener que meter en cada lado. Soy Aiden y esto es el Hoy en Mañana de Europa. Y ahora las noticias. Sí, cargo el dron. Que no cesarán hasta que hayan destruido nuestro modo de vida. Informar sobre ellos y sobre sus... Y si tenéis dudas, bueno, mejor equivocarse. No podría estar mal. Alguien me va a ver. No, bueno, se tiene información. Vente. Pavo, no te vayas. Saludos. Oye, estoy buscando al director de la oficina del Centro de Control de Riesgos Naturales. ¿Tienes
¿Idea de dónde está? Te juro que no sé más. Te lo agradezco. Adiós. El vendedor de la zona comercial. Allá. Agáchate. En una casita de estas me tiene que salir gente, fijo. Deja ya esta mierda. Hola, guapo, tío. Hola, ¿qué hay? Busco al director del Centro de Control de Riesgos Naturales de la Montaña de Buena Esperanza. He oído que suele venir por aquí. ¿Quién eres? ¿Trabajas para Skell? Skell y yo tenemos intereses comunes. Dime dónde puedo encontrar al director. No sé muy bien dónde está. Vive en la parte sur del distrito Antares, junto a la residencia Riegel. Podrías probar allí. Gracias, de verdad. Vale. Voy a cargarme el dron. Hasta aquí. Que me sale aún más gente con información, a ver si... Bueno, y ahí hay dos malotes. Ahí. Rafaón. Información. Vale, mola. Vale, pues aquí yo creo que aquí no hay nada más que rascar. A ver, ¿qué me ha dicho Nantares, tío? O sea, que es aquí. Pero aquí no hay pista tenis, igual aquí. No, aquí. ¿Eh? ¿Es aquí? ¿Estás seguro? Este tiene pista tenis, sí. ¿O no? Esto es una pista tenis, en mi pueblo. Aquí no hay. Supongo que aquí no me lo marca. Voy a tirar aquí. Esto es una pista tenis en mi pueblo. Venga, va. Ande, para allá. ¿Cogemos algo? ¿Un coche o algo? Va por acá. Está aquí al lado, tío. Voy a coger el coche y está, lo tengo ahí. No estoy seguro si es aquí, ¿eh? Aunque me tendría que salir un aviso o algo de que sí. Lo voy a mirar otra vez. Es que no me sale lo que me han dicho, tío. En el distrito de Antares. One moment. ¿Esto qué es?
A ver si va a ser por aquí. No, distrito. Investiga en el distrito. Es que vengo de ahí, tío. Y aquí no hay una puta pista tenis. No sé qué es esto, pero no tiene pinta de pista de tenis. Me voy a meter aquí. Pero es que esto no... A ver. Voy a volver allí porque me ha rayado. Venga, vamos, vamos allá. Ya sé que sea allí. O me meto aquí a saco. Esto no es grande. El que me salga lo reviento. Y ya está. Yo le he dado a escalar, ¿eh? Vale. Pártate de encima. Me estás poniendo de los nervios. Hola, Pipo. Aquí veo malotes. Esto es una puta pista de tenis, pero no es el distrito de Antares, ¿vale? Que puede ser que no sea aquí. Oh, que me han pillado de marrón. ¡Pero cruza, cabrón! Como sea, ya la he liado aquí. Ah, mira, me sale aquí el puntito, tío. ¿No será esto? Nos han golpeado. Encontradlos. Oh, hemos perdido a demasiados hombres. Hay que detenerlos. Ya ha venido un coche, tío. Me cago en la puta. ¿Quién coño me ve? Ah, venga, vamos. No me mata ese, ya verás. Uf, uf, uf. Vamos a subirnos. Oh, 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 oh. Atentos a posibles objetivos.
No sé si queda alguien más. Creo que no. Ya voy, llorona. O llorón. Ah, tú no eras, ¿no? Venga, eres tú, ¿no? ¡Cabrón! ¿Vienes para llevarme de vuelta con la señorita Herzog? ¡Uy! Me he portado bien, muy bien. ¿Estás al cargo del Centro de Control de Riesgos Naturales? No quería irme. Mark me obligó. Dijo que necesitaba descansar un tiempo. ¿Mark? ¿Es quien dirige la oficina? Sí, Mark. Fue idea suya. Pero ella no es mala persona. Me enseñó a verme a mí mismo como soy realmente. ¿Cómodo? Es hora de charlar. ¿Qué quieres? ¿Es por lo de la puerta trasera? No te preocupes por tu proyectito informático. Preocúpate por ti. Por tu futuro. Por el presente. Seamos razonables. ¿Podemos hablar? No. Bueno, sí. Pues tío tiene una vena en los brazos. No sabes la suerte que tienes. Muchos hombres nunca se acercan a su punto de ruptura. Nunca se ponen a prueba. ¿Y sabes por qué un hombre debe ponerse a prueba? Te diré todo lo que quieras. Por favor. Por favor. Hoy día cualquiera puede permitirse lujos modernos. Por unas pocas monedas. Aire acondicionado. Televisión. Incluso te llevan comida a la puerta de tu casa. Dime qué es lo que quieres. Mira, tía, pues quiere disfrutar contigo. Te va a cortar a lo... Bueno, no, porque estás vivo. Ah, con el cúter, ¿no? Quiero saber si debajo de ese exterior blando y rechoncho queda algo de hombre. Porque pareces una empanada de masa sosa rellena de mierda. Pues sí. Quiero saber hasta dónde puedes doblarte antes de romperte. ¿Pero qué lo está haciendo? Pues el pavo estaba normal aquí. Siento que te haya herido, pero debo encontrar al director de la oficina. Dijo que estaría en la sala de conferencias para dar un discurso o algo así. Por favor, dile a Ilsa que he cooperado. ¿Qué tienes, tío? Quédate aquí. Necesitas descansar. Estaré bien. Lo estaré. Ajá. A ver, ¿dónde me mandas? Déjame consultar. El folleto, The Wonders of New Technology, Increasing Efficiency and Managing the Natural Hazards and Changing Worlds. Speaker, Mark Carpenter, Office Director. Bueno, es un puto folleto. Estoy haciendo esta, ¿no? Vale, encuentra el director del centro de control de base de conferencia o salón de conferencias. ¿What? Déjamelo leerlo. Va a dar una conferencia en el salón de conferencias de Jace Skell. Está en la parte sureste de Infinity. Ya sé dónde está, creo, si hemos ido ahí.
Sureste. Bueno, sureste, que hemos estado en todos lados. En el salón de conferencias de Jace Skell. Aquí no te lo pone, ¿no? Esto es Infinity, ¿no? Sí. Residencia, sí. Skell. Pero es que aquí me pone todo Skell. ¡Sureste! ¡Hombre! Buenas, Mahumia, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te curas el qué? ¿Qué te quieres curar? ¿Aquí? ¿En el breakpoint? Mira, para curarte mantienes el... Bueno, yo lo tengo en el alt, ¿vale? Te sale la rueda esta, manteniéndolo. Aquí tienes venda. Y aquí tienes lo que más tiramos, solemos tirar de jeringuilla, que te curas entero, ¿vale? Si te refieres al que estás herido o algo, pero bueno, con el tiempo se te rellena la barra. Si es porque te caes y pierdes estamina, con el agua subes estamina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí tienes, aquí pone vendas infinitas, pero bueno, nunca lo he utilizado, la verdad. Si quieres que te diga la verdad, me lo voy a poner porque ya no me quedan jeringuillas. Pero con las jeringuillas, tú des a la jeringuilla y a mí me pone que en la G, para utilizar, pum, te das y te rellenas rápido. Sí, aquí puedes cambiar, te la cambias aquí en el menú de jugador, ¿vale? Aquí tienes... Por ejemplo, aquí no tengo nada, ¿no? De esto, pues me lo doy a cambiar. Y podría ponerme... Mira, me voy a poner estas. Bueno, mira, el soplete. Me voy a poner el soplete que no lo he utilizado. Y ahora me aparecería el soplete. Cuidado que hay cosas diferentes, ¿vale? Que no es lo mismo cambiar una de estas que una de estas, ¿vale? Que estas... Sería para comidas y tal. Que esto también debería curar. Aquí tengo unos prismáticos. Aquí me sale lo mismo. Son las dos de arriba, son para dispositivos, bombas y tal. Y aquí sería para esto. Lo único que no puedo cambiar es esto de aquí. Que esto es con lo que está especializado tu personaje. Ya de paso me lo pongo esto. Bonus de experiencia con estos. Bueno, los que llevo me da más cosillas. Y resistencia a lesiones. Mira, me voy a poner estos. Bonus de experiencia. Y daño de la explosión. Ah, prefiero regeneración de salud. Y... Estas no dan nada. Mira, estas que no dan nada ya las voy a desmontar también del tirón. Así menos mierda tengo. ¿Te has enterado o no te has enterado? ¡Ajumía! Nice. Bueno, a ver. Hombre, tío. Todo lo que te, ya sabes que lo que pueda ayudar yo... El salón de conferencias para encontrar al director. Pero a ver. De Jace Skell. Aquí todo me pone Jace Skell. Skell, Skell, Distrito Campus, Residencias... Puede ser que sea esto, que no he ido aquí todavía. Ni puta idea. Sureste, sureste sería esto. Me voy a teletransportar aquí y voy a ir ahí abajo a ver si... Hombre, tío. You're welcome.
¿Tienes alguna duda? Me lo preguntas, tío. Si lo sé, te lo digo. Si no... Vale. ¿Esto qué es? Yo creo que es ahí, ¿eh? Tiene pinta de... De que eso sea para conferencias. Ay. ¿Hay un caminito por aquí? Venga, va. Vamos para allá. El de las misiones. Sí, es un poco lioso porque hay tantas. Yo ahora mismo, mira, he cogido una secundaria y la estoy siguiendo, ¿vale? Lo que sí que te puedes encontrar que a la hora de ir a una zona tu nivel sea muy bajo. ¿Cómo se ven en el mapa? No sé cómo lo tendrás. ¿En qué dificultad lo tienes puesto? Bueno, igualmente, si las quieres ver, si quieres ver los puntos donde vas, ¿tú quieres ver los puntos donde vas? De las misiones, que te lo ponga todo en el mapa. Uno anterior al máximo, al medio, ¿no? Pero igualmente, mira, si quieres ver, aquí tienes donde te pone ajustes, créditos y tal. Aquí te pone el modo guiado, ¿vale? Yo lo tengo desactivado porque no me gusta que me guíen. Aquí te pone el modo guiado. El modo guiado es la experiencia de juego clásica. Se muestra siempre los marcadores y no tienes que averiguar dónde está tu objetivo. Esto es para no saber dónde está. Yo lo tengo en... Que tengo que interrogar a gente para saber dónde tengo que ir. Simplemente eso. Es un poco más dolor de cabeza, como lo tengo yo, pero está bien. Igual lo tienes desactivado, el modo guiado. Igualmente lo que estoy haciendo yo es... Cojo una misión secundaria, como ahora. Bueno, esta es principal, pero subprincipal, diría yo, y la voy siguiendo. ¿Que ya lo pusiste? Pues tío, pues mira en el mapa, te tienen que salir los puntos ahí. Si lo pones, te tienen que salir los puntos. A no ser que esté googleado eso, pero que no creo. Los puntos de las misiones. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo aquí no tengo ningún punto de misión, creo. Es que yo lo tengo puesto... Lo tengo quitado, ¿vale? Mira, voy a hacer como que lo pongo. A ver, ¿dónde era? Me pongo el modo guiado. Y ahora me voy aquí. ¿Ves? Ahora tengo el modo guiado y ya sé los puntos de la misión. Esto es un punto. Aquí es donde tengo que ir. Ahora lo sé. Porque lo he puesto. Es un poco lioso. Es que tiene muchas cosas, tío, el juego. Tienes muchas opciones que las puedes cambiar y poner, ¿vale? Para que te sea más fácil. Ahora yo ya sé que es aquí. Antes no estaba seguro. Estaba viniendo aquí y no estaba seguro. Pero ahora sé que es aquí, ¿vale? De todas las misiones que tengo, pues mira todos los puntos que sé dónde tendría que ir para hacer las diferentes misiones. Te lo pones encima y ya te marca. ¿Qué misiones? Y ya está. Es un poco lioso. Y más lioso es si te lo quitas ya. Pero es que me mola más quitado. Y no saber dónde tengo que ir exactamente. Así que si estás haciendo una misión y te abres el mapa, mira los puntos y lee que sea esa misión. Puede ser otra, ¿eh? Si lo vas a hacer de esa forma, léete... Cuando pongas el puntero encima, léete que sea esa misión. No vayas al primer punto que veas. Es a lo que me refiero.
Da un vistazo por aquí. Aquí hay gente, ¿eh? Tres colores, ¿no? Sí. El amarillo son... Amarillo son misiones principales. El naranja son misiones secundarias. Y el verde son misiones de facción o misiones... Mira. Vale. Bueno, azul son objetivos también, ¿eh? Son, pueden ser objetivos de armas o algo que hayas descubierto los planos y ahí te lo marcaría. Aquí ves que a mí no me marca nada porque me lo tengo quitado. Pero igualmente me dice que en esta zona tengo 11 objetivos, 2 principales y 2. No me dice dónde, me lo tengo que currar y saber dónde. Vale. Es como si yo ahora estoy haciendo esta, ¿vale? La de encuentra el director de centro de control de riesgos naturales, ¿vale? Pues si yo me lo pongo en modo guiado... Sé, porque sé que estoy en el sitio correcto, ¿vale? Me voy aquí y ves que aquí me lo marca en ese menú. Encuentra el director de centro de control de riesgos naturales. Pues tendría que ir aquí, ya sé dónde ir, ¿vale? Si fuese otra, pues iría aquí. Si fuese a hacer la misión de matanza de inocentes, pues sería aquí. Pero no estoy yendo a esta, sino que estoy yendo a esta. ¿Vale? ¿Qué es misión secundaria? Pues sería aquí. Aquí tengo una secundaria. Habla con Lacey. Después de hacer esta, igual te mandan a hacer otra. O sea, voy siguiendo el hilo. Va dependiendo, si vas siguiendo, tienes que leerte las cosas también y seguir un poco la historia, ¿vale? Y es que hay tres partes, tres facciones en el juego también, que o ayudas a unos, o ayudas a otros, o ayudas a otros. Y vas ayudando. Yo voy subiendo un poquito el nivel de cada uno para hacerlo un poco... todo de menos a más, ¿vale? Hay veces que, mira... En las primeras misiones me metí en un sitio que era de nivel 200, o sea, tardé 5 horas en hacerlo, ¿vale? Porque yo era a nivel, no sé, el capítulo 8, si te lo quieres mirar, era el puto capítulo 8 que morí 18 veces. Pero aquí también ves que también te puedes guiar por... Mira, esta misión de aquí, por la gente de aquí, si yo lo pongo aquí, sé que son de nivel 100. Según el nivel que seas... Ahí te vas guiando un poquito de saber, oh, pues la de las misiones más nuevas, digamos, tienen que ser de menos nivel a más nivel, ¿vale? Si ves alguna que es de 200, pues dices, hostia, pues igual tengo que hacer otras misiones antes que esta, porque esta es bastante difícil. Es un poco lioso a la hora de seguir las misiones, menos si te las lees. A mí me es menos porque me las estoy leyendo. Ahora, aún leyéndotelas... No es fácil, no es fácil. Porque la historia se divide, digamos, en tres grupos de gente, ¿vale? Ayudas un rato, a ratos ayudo a unos, a ratos ayudo a otros. Y de cada uno que voy ayudando, pues intento ayudar, pues... Y hacerle las misiones primeras a que voy ayudando, y así voy. Sí que es un poco lioso, sí. Pero nadie se ve jodido de seguir. Es más jodido de seguir que jodido de hacer, ¿vale? ¿Podrían haber simplificado lo de las misiones? Sí, pero si no tuvieses 800 misiones... Pues duraría menos. Pero te las vas repartiendo tú, o sea, si tú lo tienes en esa forma, en esa dificultad, mírate, mira, ¿ves? Aquí yo ya he encontrado que es aquí.
Y ahora tengo que hablar con el director. Por eso ahora me meteré y hablaré con él. Y si hablo con el director y me manda a otro sitio, pues puedo elegir de ir a hablar, o sea, ir a hacer la que me ha hablado, la que me ha mandado este, o si veo que es muy difícil o que el nivel es muy alto, pues digo, pues mira, pues voy a hacer otra más fáciles de los otros que aún me quedan por hacer. Y vas así. Es lioso. No es... Es lioso. Imagínate si no sabes dónde ir, como estoy yo, que tengo que descubrir y coger pistas de todos lados, ¿sabes? Ahora tengo que venir aquí. Pero bueno, sé que tengo que hablar con este. Vale, pero también sé que es que voy a tener que reventar a todos estos porque los quiero reventar. Y eso es lo que me va a llevar tiempo aquí. Tiene su cosilla. Pero bueno, a mí, así que sea así, al hacer una misión, pues tardas más. Tardas más, le sacas más provecho. Yo, para mí eso es igual a sacarle más provecho al juego. Y ya está. Si fuese rápido el juego, pues entonces te diría, hostia, este juego es muy caro para... Para lo largo que es. O igual hablo ahora y después me los cargo. Te repartes las vainas como quieres. Es lo bueno que tiene el juego. Mierda. Te recomiendo que si puedes cargarte primero, antes de... Yo tengo el objetivo este. Si me puedo cargar al máximo de gente posible antes de meterme dentro y hablar con él. Porque puede ser que dé la alarma a alguien o lo que sea y te van a venir los 80.000 que hay afuera, ¿sabes? Y para que no me vengan, me los intento cargar. O al mayor número posible. Alguno se va a dar cuenta. Alguno va a ver un cadáver. También te puedes dedicar a coger los cadáveres y esconderlos. Pero entonces ahí sí que vas a tardar 18 años. Vale, yo sé que me va a venir alguien por aquí y me puede ver el cadáver este. Pues me pongo aquí. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Me voy a cargar el dron este y alguien lo va a ver. Si me cargo aquel de allí, hay gente que lo ve. Mira, ya me ha visto. Ahora tengo que salir por patas, tío. ¿Ves? Ya se ha jodido. Salgo por patas. No... No sé dónde. Voy a rodear. Me voy a tumbar aquí. Y voy a rezar que nadie venga para acá. Como venga alguien... Pues estoy reventado. Como venga aquí alguien, estoy reventado, tío. Si lo haces así te da daño. Claro, tío. Es lo que tiene, ¿vale? Yo... A ver, yo te lo digo. Los juegos así a mí me gustan. Yo... Lo he dicho un montón de veces, pero yo me pasé el Wildlands y en más difícil me lo he pasado 3 veces. Y las 2 en el nivel difícil. Porque se me hacía corto y mira que tenía misiones, ¿eh? Y lo juego de la forma que más largo se me puede hacer el juego. Para sacarle... Amortizarlo, tío. Que no son baratos. No te habrá sido barato a ti tampoco, tío. Ahora, si te raya mucho, pues entonces te lo pones en más facilito y sigues... Sigues la historia, simplemente la historia. Y te lo puedes terminar en nada, ¿eh? Casi al principio lo puedes terminar. Pero yo, como no lo quiero jugar 3 veces. Pues lo hago así. ¿Que voy a tardar más? Sí. Sí. Este juego, si quiero, en 2 streaming. 2, 3 streaming. Lo termino. Y mira, ahora voy por el número 19. Y es que una misión me duró 5 horas, tío. O sea, me estuve en una
con el nivel más bajo, haciendo una misión de 205 horas hasta me mataban un cojón de veces. Ya ha pasado la alarma, ya ha pasado todo, tío. Ahora saco el dron a ver si hay alguno que no he marcado. Mira, ¿eh? Ah, no, este lo ha marcado. A este no lo había marcado. Esto tampoco, pero a mí lo que me hace marcar es a los Sentinel. Aunque puedo, yo creo que me podría meter. Bueno, no sé si hay gente, ¿eh? A ese lo verá alguien. Que sería ese que viene por ahí. Pero si a este me lo cargo, ya no lo verá. Si me lo cargo, ¿sabes? Pero a ese lo va a ver alguien. Fijo, ¿eh? Va a saltar la alarma otra vez. Así que antes de meterme... Es que por aquí me escapo más fácilmente. Si salta la alarma, si... Hay una cosa... Que le tendrían que cambiar a la IA, le tendrían que cambiar los patrones a la hora que se repita la alarma, que hagan diferentes cosas o que te intenten rusear por diferentes sitios, ¿vale? Porque aquí si te pones detrás de una puerta te van a entrar todos y simplemente tirando la cabeza te los vas a cargar, sea el nivel que sea. Yo creo que en extremo no debería ser así. Son cosas que tienen que ir puliendo, la verdad. Que sí, me pegan un tiro y me matan, sí. Ah, me buscarán por allá. Ya. Ya, tío, si es que sí es difícil. En extremo, como mucho puedes fallar un tiro a la cabeza. Como falles más, salta la alarma. Pero bueno, también tiene cosas, ya las habrás visto, que tienen que pulir un poquito más en el juego. Tanto movimiento como... También las cosas así de las misiones la tendrían que hacer un poquito más guiadas. O que no te dé una sin hacer otras. Mira, aquí viene uno solo. Pues a este no lo va a ver ni Cristo. No lo va a ver ni su madre llegar a casa otra vez. Yo sé que están en alerta, pero también que por aquí no están viniendo. Ahora vendrán. Mira, mira, mira. A veces cuando abro la boca sube el pan, ¿sabes? Vale, ahí viene uno. Y no le veo la puta cabeza. Ah, ahora sí. Hijo de puta. Mira, ¿ves? Ahí he hecho ruido. Aquí me baja uno. Parecía que me iba a venir a mí. Ahora van cada uno a su puesto. Y van corriendo. Hay uno que no he... Que no he marcado, ¿eh? Me voy a meter por aquí atrás, si puedo.
Me he quitado bastantes de fuera. Tendría que arreglar también solo de las cajas. Hay muchas armas que las he desguazado y me vuelven a salir. Voy a subir para arriba. Calla. Calla, guarra. Cuidado con los de las escopetas. Te pegan un escopetazo y te mandan ya al carajo. Déjame en paz, por favor. ¡Uchi! Mira este que me ha dicho. ¡Uchi! ¿Dónde está el pavo aquí? No apartéis el dedo del gatillo. A ese justo lo he matado y a este también. Si no salta la alarma. Ya voy a hablar con la cagona esta. Hola. Tío. No voy a hacerte daño. ¿Ves? Y ahora este. Esta es la información que quiero de él. Por favor, no me haga daño, por favor. Ayúdame y no tendré que hacerlo. Necesito entrar en la prisión de Herzog. No, no podría soportar. Y me van a mandar para allá. Herzog me mataría si te ayudo. Piensa en toda la gente a la que ha torturado. Me va a decir dónde está la prisión. Y... tus amigos. Es tu oportunidad de detenerla. De acuerdo. Mira, te diré cómo entrar. Pero eso es todo. Después es problema tuyo. Es lo único que necesito. Vale. Primero necesitas el cable de fibra óptica del edificio contiguo. Luego tienes que crear una nueva ID para pasar la seguridad. Hay un escáner biométrico en la sala de control. Tendrás que escanear tu mano. Cuando lo tengas... tienes que hackear la antena del tejado y enviar la identificación nueva a los servidores de la prisión. Entonces, y solo entonces, podrás entrar en ella. Gracias, y cuídate mucho. ¿Ves? Ya me ha mandado, y aquí me han dado datos. Esto es como una especie de pista. Primero tengo que ir aquí, después aquí, después aquí. Me queda claro. Vale, y esta está aquí, porque se lo estoy haciendo a este. Estoy haciendo las de este. Quiero ver aquí más pistas. Pues más pistas aquí. Diagrama de cable óptico y fotos de ordenador biométrico. Pero bueno, me lo va a marcar igualmente, ¿eh? A la que llegue. Pero tengo que llegar. Si creo que llevo las mejores armas o te queda por salir mejores. Las armas se diferencian en que tú le puedes subir a medida que vayas desmontando armas y te encuentres... que vayas desmontando armas, ¿vale? Le puedes subir el daño, pero sube muy de poco en poco. Yo me he dado cuenta de que los mejores francotiradores empiezan de 160, ¿vale? A esta le he subido 2 puntos, tampoco se la puedo subir mucho. Y las armas que llevo, como esta, tengo un montón de 160, ¿vale? O 162, igual las he subido. Pero llevo esta por dos razones. Porque esta, las dos rayitas, ¿me ves? Me pone que me da un 20% más de experiencia. Y eso para subir de nivel me va de huevos. Y aparte me da tiempo de recuperación de técnica. Estos son cosas pasivas que te ayudan a coger más experiencia. Tengo la misma, pero sí lo mismo. O sea... de la misma arma te puede venir con un montón de... con muchas diferentes cosas. No sé por qué me he puesto esta. ¿Ves? Esta ya no me da experiencia. Este francotirador. Es de 125 de daño solo. Y esta te daría más 3% de velocidad de recarga. Te recargaría el 3% más rápido. Y tiempo de recuperación de la técnica. Pero me interesa más...
Y ahora la habré perdido. Tengo casi todas las armas aquí, la verdad. Mira que las deshago, pero después hay algo mal en el juego que me vuelven a aparecer. ¿Cuál la llevaba? Mira, esta también me gusta. Es de 162, pero esta no me da experiencia. Me da 10% más 10 de precisión y más 4 de daño a drones. Prefiero las que me da experiencia, como esta. No. ¿Ves? Esta es la que estoy utilizando. Pero no es esta la que yo quiero. Lo tengo que tener por aquí. Esto sí que es un puto lío. Esto, lo del menú de las armas, lo tendría que hacer de otra forma. O por lo menos ponerlo... No te las ponga todo en correlativo. Que te las ponga como cuando las vas a comprar, ¿vale? Sniper, un recuadro. Otra. Tendría que ser así, pero te las ponen aquí todas del tirón. Y es muy lioso porque ahora me tengo que buscar la que me he quitado. Y como tengo aquí 800.000. La Scorpio esta me gusta también, pero tiene 125. ¿Vale? Es esta, la he encontrado ahora, ¿vale? Pues me la pongo. ¿Que tiene bastante nivel más bajo que las otras? Sí. Pero yo busco la experiencia. Y si me ves aquí en la ropa, en la derecha es lo que llevo puesto, pues mira, tengo guantes que me dan más 5 de experiencia. Y lo otro ya me da lo mismo. Me miro esto. Este me da 5 de experiencia solo, pero 5 solo. Y este me da 5 de experiencia más 2 de velocidad de regeneración de salud. Pues me quedo este. Aunque estos sean de 64 y estos sean de 57. Me los voy cogiendo así, porque quiero subir la experiencia más y más. Debería ser más intuitivo. Aquí es como que dice, mira, te hemos puesto esto, pum, y te lo enseñamos todo, ¿sabes? Y dices, coño. ¿Qué? No me hagas buscarlas, tío, o sea... Hazme por secciones, como aquí, tío. No les hubiese costado aquí poner 3 cuadrados... Vale, que te ponga semi, o sea, no. No sé, ARs, snipers, subfusiles. Sería más fácil. Creo yo. Aquí es que te lo ponen todas, tío. O sea, le das una vez y venga, búscala, ¿sabes? Mira si tengo, tío. Y mira que he desarmado. Tendría que ser más intuitivo. Ahí... Yo creo que esas cosas son las que tienen que ir. Mira, ya soy 28, tío. Y ahora me ha cambiado el arma porque le ha salido de los... porque le he dado la rueda. ¿Ves? Esta misión yo ya la he completado. ¿Ves? Ahora no me tendría ni que salir aquí. Y ahora, como si le doy al tabulador, pues me marcaría esa misión si quiero ir siguiendo con la historia esta, ¿vale? Manda un punto de habilidad. Esto sí que te recomiendo, los puntos de habilidad, ¿vale? Me van dando misiones, es que aquí, o sea... Abren el baúl de las misiones y te dicen, venga, va, va, venga, a chorro, te las voy a dar a chorro, ¿sabes? Mira, es que no paran. Lo de los puntos de habilidad, sí que te voy a decir algo. Te lo voy a recomendar, ¿vale? Que te hagas o te marques primero. Yo lo estoy haciendo así. He gastado con puntos de habilidad, con otras cosas. Las habilidades primero pasivas. Son las habilidades que te vas a coger y vas a tener siempre. Lleves la clase que lleves. Yo nada más tengo el francotirador porque las demás de momento no me la... Me gustaría pasármelo solo con el francotirador, pero me podría coger otro, ¿vale? Todas las pasivas. Tú, todo lo que sea pasivo, ¿vale? Sería como este. Este es ventaja. Esta no es pasiva, ¿vale? Esta me la tendría que poner en uno de esos 3 recuadros que te he enseñado antes para tenerla. Este ves que te pone aquí arriba efecto pasivo. Estos son pasivos. Esto lo vas a tener con este y lo vas a tener con la clase que te dé la gana. Pero es un efecto pasivo. Como el de pantera, si te pones el de pantera vas a tener este como pasivo.
Franco, vas a tener este. Yo te recomiendo que te elijas primero las pasivas. Y yo me voy a coger otra pasiva, ¿vale? Ahora que te lo estoy diciendo, tengo un puntito. Yo me miro esto. Este es pasivo. Si me cojo esto, me voy a recuperar un 40% más rápido la regeneración de energía. Lleve el que lleve. Porque si me cojo este, consigue armas de mejor calidad a compra, lo voy a tener que ponérmelo como habilidad. Y si me lo pongo como habilidad, voy a tener que quitar otra habilidad. Y solamente son tres las que podemos llevar. Este es un efecto pasivo. Este te encuentras 30% más de créditos. No está mal. Pero bueno, esta pinta mejor, la verdad. Velocidad de regeneración. No, mira, me voy a poner esto. Efecto pasivo alpinista. Ahora, ¿sabes que siempre te resbalas y tal si no vas agachado? Pues con este tienes un poquito de control de cuando te vas resbalando, puedes ir controlando, ¿vale? ¿A dónde vas? Pues me voy a coger esta, tío. Ahora que te lo he dicho. Que no me lo deja coger, ¿ves? Por boca chancla. Porque hay... ¿Eh? ¿Cómo que no? Ah, sí, me lo deja coger. Digo, a veces no te lo deja porque aquí tienes que tener dos mínimas de cada recuadro. Vale. Pues ahora seré... Bueno, me rebalaré, pero tendré un control de tirarme para los lados. Y si veo una piedra, pues iré para la piedra para pararme. Y eso es lo que te recomiendo, que te pongas como pasivas. Primero las pasivas. Yo, para mí, a mi entender. Después, si te quieres poner alguna y dices, hostia, esta mola un montón. Tienes tres. ¿Vale? Tienes tres ventajas. O sea, si yo tengo aquí, más ventajas aún. Pero si yo quiero alguna de estas, voy a tener que quitar esta. Si quiero ir como ser un puto ninja, me voy a tener que quitar alguna de estas. A que me he dejado estas para hacer más daño con el rifle francotirador a los cacharros estos que son duros de pelar. O sea, y aún no te creas, ¿eh? Me va mejor con la automática matarlos o con el bazoquilla. Pero las otras que te pone habilidad, aquí tienes tres. Solamente pone, son ventajas, ¿no? Eso es lo que te recomiendo yo, que te vayas cogiendo. Que no gastes los puntos de habilidad a lo loco. Que si vas a por coger, si es por coger, cógete primero una pasiva que siempre te va a ayudar. Eligiéndote el personaje que te elijas, el que te dé la gana. Que un día te aburres del Pantera, te pones el otro, vas a tener esa. Y es lo que estoy haciendo yo. Yo he gastado un montón de puntos que a lo mejor no son ni para este personaje, pero... Me di cuenta después, tío, que aquí tienes tanta información... Que... a mí también me satura, tío. A mí me satura... pero bueno, ya tengo esa misión hecha. Yo acabaría el capítulo de hoy ya así, la verdad. ¿Ves? Aquí tengo dos, ya me lo marca ahí. Lo que sí que haré la próxima vez, me haré la de un capítulo que dejé sin hacer, que era lo de seguir las putas antenas aquí. No sé por qué le he dado ahí. Aquí había uno que tenía que seguir las antenas de un lado para otro y no he tenido cojones. Mira, igual. Era como secundaria, creo. Investiga el fenómeno esta. No tuve cojones de seguir los pilares porque llegué a un pilar que ya el siguiente no lo veía. Entonces aquí, cuando la haga, porque me la quiero quitar de encima, seguro que es algo... Imagínate que hay un pilar bugueado y no se ve. Pues imposible que lo marque, ¿vale?
me haré, iré a esta con el modo guiado, sabré cuál es el próximo, o eso espero. No sé si me lo va a decir, te lo estoy diciendo y ya estoy dudando hasta de mí, pero supongo que sí, que me lo diría. Ni puta idea. Es que esta acabé, pero súper aburrido de esta, tío. O sea, es que me tiré, no sé, tío, más de media hora buscando un pilar. Que a lo mejor ni hay otro pilar. Que a lo mejor te tienes que ir a otra casa. Pero es que ni te marca, oye, pues los pilares ya han acabado. Está aquí o está aquí. Cosas así tienen que ir matizando, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Card season esta, ¿eh? Voy a leer que la que he hecho para ponerlo de título porque me lo he merecido. A ver. Pues ahora no sé. Muéstrame el camino. Es esta la que he hecho, ¿verdad? No, 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 no la quiero volver a hacer. ¿Está de cachondeo? Sí. Pues mira, me pondré el titulillo de Muéstrame el camino. Para el capítulo de hoy, las que se ven con rojo, esto, no, esto te pone que son puestos avanzados, ¿vale? Y que son, te suele, ¿es esto a lo que te refieres? Estos son más difíciles porque aparte del nivel, mira, este es de nivel 100. Pero estos de aquí, hay dos clases de soldados, ¿vale? Están los Sentinel normales y estos que te salen con las alitas son los Wolf. Estos meten más duro. Y este, un Wolf de nivel 100, pues sería mucho más fuerte que un Sentinel de nivel 100. Aparte que van más cheteados y llevan mejores armas y van más cubiertos. Los Wolf son, digamos que los boinas verdes, los shield aquí, ¿sabes? Pero son puestos que no hace falta, que vayas a un puesto para encontrarte uno de estos. En una misión te puedes encontrar dentro que hay wolf, o sea. Cuando te salga esto, cuando veas a Peña con esta, pues ponte que van a dar duro y que les vas a tener que dar en la cabeza dos veces sí o sí, porque llevan casco y hay que quitarles el casco primero. La mayoría. Digamos que estos son como los, ¡wow! Se me ha ido. Los bosses, ¿no? Son como mini bosses. Cuando te salen los soldados, estos son minibosses. Los otros son malos, pero estos son minibosses. Lo malo es que te pueden venir 15 a la vez, ¿sabes? Y esta es la que hice, la que te digo, en el capítulo 8. Hice una con estos encima. Tardé 5 horas, ¿eh? No va. Tuve que editarlo. Ahora no me acuerdo dónde era. Era por aquí abajo. Es que eran de 200, ¿sabes? No sé si sería por aquí o aquí. Estos son de 200. También es intuitivo, ¿eh? Que si tenemos la base aquí, contra más te alejes de la base, más difícil van a ser. Yo me lo estoy tomando así. 100. Estos 200. ¿Ves? De aquí a aquí se llevan 100. 260, bueno, tampoco. No, no te lo pilles la regla que te acabo de decir porque me está dejando como el culo. Pero chequea esto. 180, o sea, son 220. Mira, no había visto uno más de 200, pues mira, hay 220, ¿sabes? 160. Ahora ya me he picado, ¿eh? Ahora ya. 100. Más de 220 igual no hay, ¿eh? ¡240, tío! Mira. 240 por aquí.
Que también apostaría que la de 2.40 tiene que ser el último sitio para pasarte el juego, ¿eh? Así. ¡Pum! Lo más difícil es siempre eso para final. Pues supongo que serían... Si quieres saber más o menos, oh, hostia, estoy siguiendo bien las misiones o tal, pues te miras el nivel de los que son. También te lo marca el dron, cuando, aunque sean Sentinel solo. Y verás el nivel, si son muy altos o muy bajos, si ves que te has metido en una zona que son de 150, pues igual dices, coño, igual esta misión no la tendría que seguir y tendría que seguir otra más facilita primero. Y te vas guiando así, pero no te lo guían. No te lo guían. Tendrían que ponerlo para guiarte un poquito mejor o simplemente no poder hacerlas. Las puedes hacer, ¿eh? Yo me puedo ir a hacer la última ahora si quiero. Eso es lo que yo no veo bien. Pero bueno, voy así. Por eso voy por aquí. En vez de seguir con estos, porque veo que estas son las chunguísimas, ¿vale? Me estoy liando con estas y con secundarias. Pero mira, tío, si es que hay un cojón. Es que hay un cojón. Aquí tienes para... Yo tengo aquí para un año, tío. Pero le voy a dar igualmente, pues me gusta y seguiremos. Iremos jugando y iremos viendo qué cosas van arreglando en el juego. Que lo bueno, tío. Aquí me van a dar 18.000 años y ya si te lías con estas ya no te descuento, ¿sabes? O sea... ¡Pah! Me va a petar la cabeza. Pero bueno. Yo creo, un juego bueno... Vale, un juego bueno es... Lo tienes que dejar por dos cosas. Una, porque te lo hayas pasado. Y si es posible que te hayas tirado muchas horas pasándotelo. Eso ya va según el precio de lo que te gastes, ¿vale? Pero... Y dos, si lo dejas es porque estás aburrido de lo largo que es. Aunque es bueno, dices, hostia. O ha salido otro y ya le empiezas a dar al otro y a este lo dejas más de lado. Por cosas así, ¿vale? A este le tienen que quitar la mitad de misiones que son repetitivas, eso sí. Pero es un juego que le vas a sacar lo que has pagado. Oye, vas a jugarlo hasta que te lo pases o hasta que te aburras. Y eso es lo bueno que tiene. Porque tiene sus cosas malas. Tiene sus cosas malas, como todos. Pero bueno. Acaba de salir. También tiene que ir arreglando las cosas, ¿sabes? Aunque yo para ya mi criterio es que si sacas algo, que lo saques ya arreglado. O sea, que no saques... Si sacas cosas, sacas DLC, saca actualizaciones de misiones nuevas, pero... Ahora las compañías te sacan juegos nuevos que en realidad son betas. Te dicen que está acabado, pero en realidad es una beta. Y cuando te dejan jugar una beta, es una alfa. Y cuando te dejan jugar una alfa, es siempre... Pero es la prisa que tienen los cabrones de sacar un juego, otro, de vender los cabrones. No, este sí que lo van a hacer. Esto sí lo van a hacer. Fijo. Porque si ya estaban sacando para el Windlass también, que estaba el soporte encima, con este seguro. Con este seguro. Pero bueno. Ahora le iré dando pum pum cada día. Ya te digo, hasta el viernes, que igual ya me empiezo a rayar con el Call of Duty y le daré a los dos, y le daré a este y al otro. Tengo ganas de que quiten ya... Saquen otra actualización del... Del Division, porque ahora sacaron la actualización del Division y se me desconecta el servidor, algo pasa, y a mí me encanta el Division también y me lo gustaría pasármelo, pero coño, si estoy jugando en medio de una misión y pierdo conexión con el servidor cada 2x3, pues es imposible, tío. Pero bueno, van así, tío, van... Mientras que haya gente que pique y se crea que está acabado y te den una puta beta. Que nos lo dan en casi todos, ¿eh? 90% de los juegos que nos dan acabados son putas betas. O sea, yo lo llamaría beta. Yo no lo llamaría...
Hay gente que dice, hostia, no, es que ¿qué juego no tienen que optimizarlo cuando lo sacan nuevo? Coño, pues un juego que está acabado. Para mí, ¿eh? Un juego que está acabado no lo tienes que optimizar. Tienes que sacarle nuevo contenido, pero optimizarlo no, tío. O sea, optimizarlo Sí, sí, no, con este se van a liar seguro. Este es mucha gente lo que lo ha hecho y lo va a tener. Pero bueno, los que lo estamos jugando ya nos gustaría tenerlo bastante mejor de lo que está, ¿eh? Está bien, pero coño, que se ha acabado, que es un juego que vas a la tienda y lo compras. Pero bueno, mientras que traguemos los que jugamos, todo el mundo hace lo mismo, ¿eh? O sea que no te pienses, ahora con el 25 de este mes, te dan como acabado, me lo cogeré. Bueno, ya está pagado y todo, me lo descargaré, el Call of Duty. Voy a jugar un juego acabado, pero que me voy a encontrar fallos, o me voy a encontrar bugs, y no tendría que ser así. Pero la gente pasa por el aro, pues pasaremos todos por el aro. Si la gente dijésemos, pues mira, si tiene algún bug, que nadie compre el puto juego, entonces se darían caña, pero como eso no lo va a hacer la gente, vamos a tener que pasar por el aro. Y por el aro no, pero por la cama voy a pasar yo ahora mismo, tío. Igualmente espero que lo disfrutes y a ver si le damos juntos. Igual la semana que viene o así, si te veo por aquí. Me voy a alguna misión tuya, lo que sea, y vamos los dos y le damos. A ver qué tal. A ver qué tal que es esto de jugarlo en cooperativo. Si te parece bien. Y lo dicho, tío. Voy a acabar el streaming por hoy porque ahora voy a tener que renderizar el puto vídeo que se me habrá hecho larguísimo. Pero bueno, vale. Lo voy a dejar renderizando mientras que voy durmiendo. Saludos a todos los que me seguís. A todos los nuevos, tío. Somos, cada vez que me pongo, somos más, tío. Yo súper contentísimo, ¿vale? Y lo dicho, estamos en el 19. Ya no me acuerdo cómo le iba a poner el título, ya se lo pondré. Y nos vemos en el capítulo 20, o mañana, o esta noche para mí, o como lo queráis llamar. Nos vemos. Chao, chao.